Hello, chicos. Can you hear me? Yes or not? Hello, hello. Hello, José Alfredo. Hello, María de la Luz. And hello, Alondra. How are you today? Is everything all right? Yeah, thank you. Thank you for being here in this last virtual session of module number 7. I hope you are doing so nice today. And you probably have a question related to the activities, or we're going to see what will happen to them, right? Okay, guys, well, we're going to start our 8th virtual session. Well, remember that I use the same slides for the 7th and 8th virtual sessions. For the first and second, the third and the fourth, sixth, fifth and sixth, and as well from 7 to 8. Yeah, we're going to start, okay? And it will be according to the agenda I have today. But this last virtual session is going to be a little bit different, but short, not too long, because remember on Wednesdays I have explained everything related to the activities you have to perform during these virtual sessions and during the week, and on Fridays you only access to the virtual session if you have any question, or probably to get the attendance or something like that. Yeah, but I'm sure you're here because you didn't want to miss every virtual session, and that's very nice. Thank you guys for being here today. And according to the agenda we have today is to welcome to week number 3, already done on Monday and already done on Wednesday as well. And the activities you perform on week number 3, I already mentioned it that on last Wednesday, and it was according to what you did wrongly, right? And the things you didn't do in those activities were according to the instructions, right? Instructions of the activity and instructions what I said in that week. Yeah, for example, in activity number 5, which was be a positive thinker, you needed to use future tenses. And future tenses on that activity were 4: the would like to, the present continuous to talk about the future, specifying the time and date and day as well, for fixed arrangements, and going to for plans and intentions, and the last structure in the paragraph to use was will. Yeah, will for uncertain things for the future, for example, in a long term. Yeah. And some of you didn't do those things I mentioned it. You didn't use the structures I mentioned it. So probably your activity was not good a lot or at all, and you received not the highest grade, but percentage of the grade, right? Not the top, but you have something. According to the activities that you perform, it was necessary, and it is necessary in this week, to use the correct grammar structures. I've been grading some activities today according to the last activity, to the interactive project, and some of them didn't have the necessary items that I mentioned or that I suggest you to use in this activity. And also you need to use some of the structures you needed to use in the project. So take into account that in order to get a good grade in this last week. Okay? Well, let's talk about the extensions of time. But as I told you on Wednesday, yesterday, Thursday 11, was the last day to ask for any extension of time.
Yeah. It was the last day yesterday at almost a midnight. Yeah. If you didn't ask for any extensions of time, well, you probably are not going to have the opportunity to ask for any other extension of time, right? Because as I mentioned it, we are finishing the module and we need to go ahead with the activities that are in the platform. So we're not going to stop, yeah? And that's it. The last day for an extension of time of activities you didn't perform in week number one, in week number two, and in week number three are not going to be open today, neither tomorrow or Sunday, neither on Monday or next Monday, right? Well, that is the next point that I had to mention, extensions of time. The other point is to talk about the videos of the virtual session. Remember, guys, that the videos of the virtual sessions are very important for you to watch them in order to catch all the items, all the elements that your activity must have in order to get a better grade or the highest grade. Okay? But if you don't follow the instructions I mentioned, and if you don't highlight the elements, for example, subjects, for example, auxiliary verbs, main verbs, etc., it could be you could have less points. If you don't use the correct structures, you will have a lower grade. And of course you need to use APA references. If you don't add it, you will not have the 100% in each of your activities. Yeah. And of course we are here to help you if you have any questions, so let me know. Remember that the videos of the virtualizations, I upload them to my channel in YouTube, and to the ones who haven't have the opportunity to enter session online alive, yeah, you have the opportunity to watch this video in my channel on YouTube and click on like and make a comment, as I have received some comments of the last virtual session we have. Yeah, well, the last day of activities is going to be the next Monday 14. Next Monday 14, May 14, at 11:59 at night, almost midnight, you have the opportunity to deliver your activity, in this case the project. But don't wait until the platform is closed. Send them on time today, for example, and tomorrow, the last day, yeah? Don't wait until Sunday, don't do that, because Sunday is the last day, so the platform could be saturated, and your activity probably won't upload it correctly, yeah? Please don't wait until Sunday night. Okay, and according to the activities we have to do during this week, we have three activities. One of them is a forum, a learning forum, the ones that you have participated in the last 3 weeks. And there's another forum, the what's the name of the forum? Is the Integración, Foro Integración, right? Which name is My Struggle. And of course your final project, which is to talk about yourself, biography. Okay, so let's talk about them. Let me stop sharing. And we're going to talk about it, about this activity of the project. En el proyecto integrador, chicos, pues se trata de hacer una biografía de nuestra, bueno, de todo lo que nos esté preguntando la actividad, las preguntas que están ahí,
las vamos a contestar de acuerdo a la estructura gramatical que se esté utilizando en esa pregunta. Como ya lo dije el día miércoles, pues son varias estructuras que hemos estado trabajando durante este mes. En las primeras dos actividades, en la primera semana, actividad 1 que fue Dancing at the Moulin, utilizamos Present Continuous y Present Simple en las preguntas. En la segunda actividad, utilizamos Past Continuous y Past Simple en las preguntas. En la segunda semana estuvimos hablando de A Happy Day and Making My Family Timeline. In those activities, you needed to use past simple. Solamente utilizamos ahí el pasado simple, ¿sale? Ya sea del verbo to be o de otros verbos, pero utilizamos pasados. Llevamos 2, 4, 5 estructuras gramaticales. Ajá. En la semana pasada, que fue la número 3, utilizamos futuros y utilizamos 4 estructuras de acuerdo a las preguntas que venían en la tablita. Ajá. En esas columnas había que ocupar 3 estructuras gramaticales, como fueron would like to, el present continuous para fixed arrangements y going to en la tablita para planes e intenciones, y el will para cosas inciertas en el párrafo que tenían que escribir, ¿sale? Entonces ya llevamos 2, 4, 5 y 4 más, 9 estructuras gramaticales. Esas 9 estructuras gramaticales las vamos a poner en práctica en nuestro proyecto integrador de esta semana. Proyecto integrador que yo creo que ya varios de ustedes han estado trabajando, ya lo empezaron a trabajar desde lunes, martes, no sé. Pero bueno, en esas primeras partes vamos a ahorita analizar el archivo para que vayamos resolviendo dudas respecto a... Ok, vamos a abrir nuestro archivito. Ok, aquí está nuestro archivo que se llama My Biography. Acuérdense también, chicos, que si se les solicita un archivo de Word, vamos a enviar un archivo de Word, no vamos a enviar un PowerPoint o un Excel o una tabla, un blog de notas. Es un documento en Microsoft Word el que vamos a llenar en esta parte de nuestra actividad, la última actividad, ¿sale? Y por lo tanto, vamos a contestar esas preguntas de nuestro proyecto integrado. En el inciso A tenemos que contesta las preguntas acerca de tu pasado, presente y futuro e ilustra cada sección con una fotografía o imagen que represente esa etapa de su vida. Como estamos hablando aquí en la primera parte de mi pasado, vamos a pegar alguna fotografía que tengan ahí, que se acuerden, que la tienen ahí guardada, pues la vamos a escanear, la vamos a tomar una foto y la vamos a pegar en esta parte del documento de Word, ¿sale? O si no tienen ninguna foto real, podemos descargar una de la red. Acuérdense que todas esas imágenes que ustedes ocupen, todos los recursos que ustedes ocupen para hacer su actividad integradora, tendrán que ser referenciadas en formato APA, ¿ok? Bueno, entonces las primeras preguntas dicen así. Ajá. Lo que estoy yo resaltando en color amarillo son la estructura gramatical del pasado simple. Pasado simple, ya sea otros verbos, como en la primera pregunta, I was born, o pasado simple otros verbos, como es en la segunda pregunta, por ejemplo, ¿no? Aquí vamos a contestar con respuestas largas, porque así lo ha solicitado la mayor parte de las actividades. Además, ponemos en práctica nuestros conocimientos un poquito mayor en cuanto a escritura y vocabulario. Entonces vamos a explotar todo esto que tenemos nosotros y podamos hacer unas buenas actividades, ¿sale? Ok,
Pues en estas dos primeras preguntas estamos utilizando pasado simple, por eso lo resalté con un color que es el amarillo. Luego en la tercera pregunta estoy resaltando esa estructura gramatical con el verbo principal en ing form en color verde, porque esa estructura es present continuous, to talk about, no, past continuous, perdón, past continuous, to talk about some activities that you did continuously in the past. Por ejemplo, pues estaba yo escombrando mi cuarto, cuando estaba barriendo, estaba buscando, etcétera, ¿no? Entonces, es eso. Y vamos a contestar de acuerdo a la pregunta, es nuestra respuesta. Tiene que ir, si pregunto en presente simple, mi respuesta va a ir en presente simple. Si contesto, si pregunto en pasado simple del verbo to be, mi respuesta va a ir en pasado del verbo to be, y así sucesivamente. ¿Vale? Pero por favor no me revuelvan los tiempos verbales, porque a veces pues confunde o quiere decir otra cosa, ¿sale? Ya no quiere decir lo que ustedes querían decir. Vamos a ir contestando, igual vamos a pegar imagen aquí de sus logros. Tres logros importantes en su vida, por ejemplo aquí en color amarillo porque es pasado simple. Ok, pasado simple aquí. Y bueno, pues ustedes ya van a darse cuenta si qué nos falta, qué les falta en su actividad. Para darnos cuenta, pues por eso es importante resaltar esos elementos de cada uno de los enunciados, como yo lo estoy haciendo aquí. Por ejemplo, en color azul tengo resaltado el sujeto, que es yo, porque voy a hablar de mi biografía. En amarillo tengo los verbos en pasado, porque estamos hablando en pasado, de sus logros importantes, pues ya pasaron, ¿no? Y en la parte, en la última, pues podría ser subrayado esto que dice My degree, a father and my car. Podría ser resaltada esta parte, ¿para qué? Para que podamos identificar que es un complemento, ¿sale? Y seguimos con nuestro archivo. Ahora vamos a hablar del presente y qué es lo que quiero lograr, my present and what I want to accomplish. En este caso, pues vamos a pegar otra imagen alusiva a ese evento o a esos eventos. Y bueno, pues lo demás pues es solamente ir llenando el archivo conforme a lo que se va preguntando. Ajá. Bien. Aquí vamos a poner una imagen. Aquí en esta parte, en la primera parte de este segundo subtema, dice: Describe your school and work routine. ¿A qué se refiere eso? Que vamos a describir nuestra rutina. Y ya sabemos que ustedes tienen rutina muy larga, a lo mejor todos los días, de las 7 de la mañana y llegan a las 8 de la noche a su casa. Está bien. Bueno, estaría mejor si entráramos a las 7 y saliéramos a las 8, ¿verdad? Estaría súper mejor. Pero no, durante ese periodo de tiempo, ¿qué hacen en su trabajo, por ejemplo, para completar esta parte? ¿Qué hago? ¿A qué hora me baño? ¿A qué hora descanso? Porque también se vale descansar. ¿A qué hora hago la tarea? Así sucesivamente. Ajá, para poder llenar esta parte. Pero no se vale que me pongan, por ejemplo, de las 7 a las 9 de la noche yo hago lo mismo todo el día. Yo creo que no hacemos todo lo mismo, yo creo que todos hacemos cosas diferentes todos los días. Si se fueron ahora una hora, pues, y los dejó el camión, pues ya cambió su día completamente, ya no es everyday, ¿sale? Ya sería el lunes, me levanté temprano, pero me dejó el transporte público. Ya sería un pasado, ¿no? Y ya. Entonces hay que verlo de esa forma, chicos. Vamos a contestar ahí en esa parte. Luego tengo en color azul, acá más abajito, el presente simple. Ajá, el presente simple, como estoy hablando de yo, pues obviamente mi información tiene que llevar el sujeto I. I. ¿Sale? La siguiente estructura que viene con diferentes preguntas, estoy resaltando el tiempo verbal del gerundio o presente continuo o presente progresivo, que es lo mismo, ¿sale?
y estoy subrayando, resaltando el presente progresivo, porque los verbos principales van en su forma de gerundio, ING. Escombrando, lavando, mirando, jugando, poniendo, no sé, algún verbo ahí debe de haber. ¿Sale? Aquí vamos a poner en esta parte nuestros verbos en color rojo. Verbos principales en color rojo. Podemos aquí poner otro color para el verbo to be, que sería el amarillito. A ver, está bien. El amarillito, para que su actividad no pase de largo y diga yo, ay, este chamaco o esta chamaquita no me pusieron bien aquí como resaltar o cosas así, y pues ya estamos. No quiere decir que esté mal, sino que ya vamos a hacer un poco más de tiempo y un poco más de esfuerzo. Aquí el detalle es hacer menos tiempo y menos esfuerzo, ¿sale? Resaltando esos elementos que tenemos ahí en los ejemplos, ¿sale? Luego, ya para concluir, casi para concluir esta actividad integradora, pues nos pide hablar de su futuro y sus metas personales. Que ese futuro tal vez no llegue aún, por eso no tenemos imágenes aquí. Sin embargo, vamos a bajar una de la red, 1, 2, 3, 4, que sean alusivas a estas preguntas, ajá, para completar nuestra actividad integradora, nuestro proyecto integrador. Entonces, para esto vamos a ocupar en la primera pregunta que viene con otras tres preguntas, vamos a ocupar un verde. Ajá. Bueno, yo ocupé color verde, ustedes pueden ocupar otro color, para que no sea el que más les guste. Y resalté ahí los sujetos, la estructura gramatical de would like to y el verbo principal en color rosa. Luego dice la siguiente pregunta: What would you like to work on? ¿En qué les gustaría trabajar? Ahí me van a poner su explicación de cómo van a lograrlo, ¿vale? Luego, chicos, pues casi se acaba la unidad, el tema del will, going to, would like to, en esta parte de su documento, y pues bueno. Ya dijimos, planes con going to. Les gustaría con would like to. Pasará 50-50% to happen, will. ¿Sale? En la parte B vamos a redactar una reflexión de por lo menos media cuartilla sobre lo que aprendieron en los módulos Mi vida en otra lengua y Mi vida en otra lengua y Mi mundo en otra lengua, ¿no? Esos son los dos módulos que han cursado en este mes. Vamos a escribir un párrafo de media cuartilla. Media cuartilla son más o menos 12 líneas completas. ¿Sale? De izquierda a derecha lo que les dé de margen y en Arial 12. Arial 12, chicos. Y de izquierda a derecha escribe. Aquí vamos a escribir nuestro párrafo y listo. Ya tenemos nuestra actividad, nuestro proyecto casi terminado. Vamos a grabar las preguntas y las respuestas de su biografía, también como la reflexión en el punto B, que es este. Y vamos a guardar nuestro audio en la nube y compartirlo. Vamos, recordando que pues no nos vamos a exceder de 2 minutos, dice la actividad. Sin embargo, yo les voy a dar oportunidad que no se excedan de 4, por ejemplo. ¿Sale? No se excedan de 4, pero que logren tal vez unos 4. Aquí pegamos el link y aquí pegamos las referencias en la última parte de su archivo. ¿Ok, chicos? ¿Dudas hasta aquí?
terapia, ¿verdad? Bien. Pues en la parte de las participaciones de el foro de integración, nos dice que tenemos que hacer 4 participaciones por lo menos. En la primera participación ustedes van a describir o nos van a dar a conocer algún miedo, alguna dificultad que tuvieron en el pasado. Y si estoy hablando del pasado, entonces vamos a hablar con puro verbo to be o con formas verbales, otros verbos, ¿vale? No que no sean el verbo to be, que sean auxiliares, por ejemplo el did para negaciones y el did para interrogaciones, ¿ok? Y pues vamos a grabar ese audio, y el audio no tiene que durar más de 2 minutos, dice ahí, pero ok, yo les voy a, no les voy a penalizar si tardan entre 2 a 3 y medio minutos, les voy a penalizar a partir de los 4 y hacia adelante. En este punto también, pues vamos a, ya les decía yo, la primera participación es hablar acerca de una dificultad o miedo que tuvieron cuando eran chiquitos, cuando eran adolescentes, ¿qué les pasó? ¿Sale? En el punto número 2 dice que vamos a leer los comentarios de los demás y nosotros les vamos a hacer algunas preguntas a sus compañeros, porque nos queremos enterar de cómo pasó, qué es lo que pasó, cuándo pasó, etcétera. Vamos a necesitar puro chisme cachetón aquí para poder realizar esa actividad del foro. En la participación número 3, ¿qué vamos a hacer? Pues ya hicimos preguntas, ahora vamos a esperar a que alguien nos haga preguntas y poderlas contestar. Pero, ojo chicos, si nadie les ha comentado y ya es viernes en la noche o domingo a mediodía, bueno, está bien. Sin embargo, ustedes deben tomar en cuenta que la plataforma se satura y todo eso. Varios me han solicitado extensiones de tiempo diciendo que ya tienen su actividad o que se les cerró la plataforma, etcétera. Y pues sí es un cabo, ¿no? Porque pues no podemos ir a adivinar a quién le falta. Entonces, chicos, tómenlo muy en cuenta, por favor. En la tercera participación, contestar las preguntas. Pero si nadie nos hace preguntas, entonces vamos a dar más detalles. Ajá, vamos a dar más detalles de ese miedo que teníamos, esa dificultad. Ajá, vamos a escribir un párrafo ahí chiquito para poderles contar esa primera pregunta de ese foro. Uh-huh. Del foro. El foro de integración. Posteriormente, en la pregunta número 4, pues vamos a realizar una breve conclusión acerca de el módulo anterior y el módulo número 6 y número 7. Vamos a poner nuestro punto de vista y yo lo que les suplico que hagan es, por favor, utilizar referencias en formato estilo APA. Si se puede, claro, aquí en las preguntas, en su actividad. Si lo sacan por sus propios medios, pues no hay problema, no lo pueden referenciar. Creo que este foro está fácil y está para que no saquemos nada de la red. Ajá. Entonces, en la tercera participación vamos a responder a las preguntas que le hicieron. Si no les hicieron, vamos a buscar otro compañero. Vamos primero a dar más detalles de esa situación tan difícil que tuvieron. Ajá. Vamos a dar más detalles y vamos a
¿Qué más? ¿Dar más detalles? Ah, sí. Y si no damos más detalles, bueno, pues voy a buscar a dos o tres compañeros que contesten mis preguntas, ¿sale? Todo ello para que no se les quede la... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dirá? Ay, se me fue la palabra. Bueno, la parte de la participación de la tercera, ¿no? Para que no se quede en blanco, en blanco, en blanco. Ajá. Entonces vamos a hacer eso. O ya sea participo, doy más detalles, o busco dos, tres compañeros y les hago preguntas a ellos para la participación 3. Ya en la participación número cuatro, vamos a hacer una breve conclusión acerca de lo que aprendieron durante este foro. Ajá. Durante este foro. Eso es lo que vamos a hacer de conclusión. Y bueno, pues nos va a ayudar también a poder realizar este foro. Y listo, chicos. Yo hasta aquí, miren, hasta ayer todavía contesté o les di algunos, les hice algunas preguntas a algunos compañeros para poder, pues interactuar y que sea un ambiente bonito. También les pido a ustedes, chicos, que sean lo más respetuosos posibles con sus compañeros. Recuerden que somos una comunidad de educación, de aprendizaje, y pues todo tiene que estar, si no el color de rosa como lo pintan, pero sí podemos llevar las cosas bien, ¿sale? Si respetamos unos a otros. Pues listo, chicos, no sé qué tengan. Si tengan alguna duda, alguna pregunta al respecto, pues podemos participar, me pueden preguntar y a ver cómo los podemos ayudar. Ustedes me dicen, está abierta la opción, un minutito para el que quiera abrir su microfonito o bien para aquel que quiera escribir algo ahí en el chat. Ok, dice María de la Luz que ninguna. José Alfredo tampoco tiene ninguna. Hace rato ni ahorita. Bueno, pues como les decía yo, esta sesión es breve. Vamos a. Si no tienen alguna otra duda respecto a. Pues creo que ya todo está muy claro. Todo lo que les dije está muy claro. Y pues así quiero que sea. El resto del módulo hasta el día domingo 14 de mayo. Chicos, pues ahora sí nos vamos a despedir. Me dio mucho gusto estar con ustedes en este mes, en las 4 semanas. Cuídense mucho, les deseo mucha suerte, mucho éxito, que Diosito los bendiga y que por favor hagan pues caso a lo que se les solicita que hagan. ¿Ok? Yo sé que muchas veces el idioma es un poco difícil de comprender, sin embargo, no porque no sepamos, vamos a decir, ya no lo voy a hacer, o no puedo, etc. El chiste aquí es de intentar, intentar, intentar y practicar. Con esta actitud de intentar, de intento y práctica, podemos hacer muchas cosas grandes, chicos. Entonces, pues vamos a terminar nuestras sesiones virtuales. Ya nada más checan sus resultados en el sistema, checan el día lunes. Yo creo que más seguro van a estar ahí ya las credenciales y pues bueno, las credenciales las hasta el lunes les dije, ¿no? Hasta el domingo va a estar abierta la plataforma y ustedes tienen hasta el día domingo a medianoche para poder participar. ¿Sale? Les agradezco mucho su tiempo, a José Alfredo que estuvo en todas las sesiones virtuales, creo que también María de la Luz y otros que no asistieron el día de hoy, pero que sí han dejado comentarios y han dejado su like ahí en el canal de YouTube. Qué buena onda, espero que sí sigan siempre y por ahí cuando terminen su prepa. Me mandan un correíto diciéndome que ya terminaron. ¿Sale, chicos? Pues saludos desde la bella capital del estado de Hidalgo, desde Pachuca,
la bella Erosa. Cuídense mucho, chicos. Está abierto el micrófono para ustedes si lo quieren tomar, o solamente nos despedimos con un nos vemos prontito, un bye bye, thank you so much, etc. Ok, chicos, pues ya se nos está acabando igual el tiempo en la sesión de Zoom. Estoy al pendiente de sus trabajos, de sus actividades integradoras y de sus participaciones en ambos foros. Cuídense mucho, chicos. Dios me los bendiga. Nos vemos prontito. Bye, bye. Saludos desde la capital del estado de Hidalgo. Cuídense mucho.